Durante la visita a Colombia del secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, hubo un fuerte énfasis a la situación política y social que se vive actualmente en Venezuela. De acuerdo con Tillerson, Colombia será un jugador clave para la restauración de la democracia en Venezuela e incluso habló de la posibilidad de redireccionar fondos para ayudar a los venezolanos que han cruzado la frontera buscando refugio los recursos que nosotros habíamos marcado para abordar la situación humanitaria dentro de Venezuela, nuestra posibilidad de, de brindar esa esa ayuda a Venezuela no ha sido fácil por la situación imperante, entonces podríamos redireccionar esta ayuda a los venezolanos que han tenido que abandonar Venezuela para venir a Colombia. Según el gobierno colombiano, unos 550.000 venezolanos se han asentado en el país y unos 37.000 llegan cada día, algunos buscando bienes de primera necesidad y muchos otros para huir de la crisis que viven en su país. El secretario de Estado se reunió en Bogotá con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño. El gobernante urgió a restaurar la democracia en Venezuela, país al que calificó estar en un régimen dictatorial. Es urgente restaurar el cauce democrático en Venezuela porque son los ciudadanos, los ciudadanos los que están sufriendo las consecuencias de una dictadura al garete. Y una vez más, reitero que Colombia está lista para seguir brindando asistencia humanitaria a nuestros hermanos venezolanos. En la reunión, Santos y Tillerson también dialogaron sobre la lucha contra el narcotráfico y las elecciones presidenciales en Venezuela, que consideran que no son válidas ni ofrecen garantías. Colombia es la última parada de Tillerson, que se encuentra en una gira por el continente, en el que ya ha visitado México, Argentina y Perú, y que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como un fracaso.